Entraron por el tapial, por el alero en la casa, saltaron, fueron al techo, saltaron por del techo a una reja que tengo en el patio, pasaron al pasillo en el cual tengo la ventana, le sacaron un barrote y ahí entraron a la casa. Ingresan entonces por esa ventana. Por esa ventana. ¿Se van por el mismo lado? No, salieron por la puerta de la cocina. Encontraron la llave que estaba arriba de la mesa, salieron al patio, por la puerta del patio, que es de la cocina que sale al patio. O sea que forzaron, el único lugar forzado fue la ventana. El único lugar, la ventana, exactamente. ¿En qué parte de la casa notaste rastros, revolvieron la casa? No, solamente en el dormitorio. Y me sacaron el celular cargándolo arriba de un calefactor. Dentro del comedor estaba. Pero el único lugar donde se encontró desorden, en el dormitorio. En el dormitorio, sí, en el dormitorio nada más. Me abrieron el ropero, corrieron el colchón, abrieron los cajones de la mesa de luz, del toilet. Bueno, y la plata estaba en el cajón del placar. ¿Aproximadamente una suma de cuánto? De 5.000 pesos. ¿Y después otras partes, otras dependencias de la casa? Nada. Nada, nada. Y la única parte fue esa. Se ve que escucharon cuando yo llegué y ahí fue donde escaparon por la puerta de la cocina hacia el patio. No rompieron, más allá de la reja, solo desorden, no sí, rompieron. No. Y encima fueron prolijitos, me sacaron la macetita de la ventana, me lo pusieron arriba de la mesa plástica que tengo en el pasillo. ¿Te cuidaron las macetas? Me cuidaron las macetitas, tuvieron esa delicadeza. Y después en el galponcito que tengo en el fondo, encontraron esos vapers, se llaman... Eso que fuman. Sí, para vapear, sí, ¿no? Lo de bueno, con electrónico. Eso después mi yerno fue a vigilar en el galpón y encontraron eso en la puerta, a la entrada del galpón. ¿A que ellos dejaron un...? Se ve que se le ha caído a él. Se le cayó o algo. Lo ha perdido. Está claro. Me contaba fuera del micrófono que la zona está caliente, como sí, que sí. Vos hablas con vecinos. Yo hablo acá, le allá cuatro vecinos que desgraciadamente somos todos grandes. Y ya le tocó a cuatro vecinos de acá. ¿Y a vos te habían robado en alguna otra oportunidad? Nunca, jamás. Ni entraron jamás a mi casa tampoco. ¿Hace mucho que vivís acá? 47 años que vivo acá desde que me casé.